bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Enfoque Social. En esta oportunidad les queremos invitar a conversar sobre un tema donde históricamente las mujeres han estado subrepresentadas. Hablamos del área de las STEM, una sigla en inglés que se refiere a aquellas carreras que están relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y que hasta el día de hoy están masculinizadas. De hecho, según un estudio del Ministerio de Ciencias del año 2020, el 50% de las matrículas de pregrado correspondió a mujeres. Sin embargo, el cambio se produce a la hora de elegir una carrera. Sobre este tema conversaremos en el siguiente reportaje que preparamos. Para mí como que se me abrieron como posibilidades, en el sentido de que yo las empecé a ver como posibilidades. Yo no había pensado en carreras STEM antes, entonces fue súper lindo. En cierta medida, en algunos espacios de la vida, más intenso o menos intenso, pero todas tenemos el síndrome del impostor aquí. Sí, completamente. Sí. Y no nos damos cuenta, yo creo. Yo creo que es como que vivimos con eso y no lo cuestionamos tampoco, a menos que alguien nos haga cuestionarnos eso. El interés por las ciencias y la tecnología hizo que se encontraran. Grace pasó a tercero medio, Millaray es estudiante de pedagogía en matemáticas y Lisa, astrónoma de profesión. Y se convirtieron en la primera generación del programa Provoca. Provoca es una iniciativa de Associated Universities y del Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos, que tiene una misión no solo científica, sino que de promover mayor participación y retención de grupos tradicionalmente subrepresentados en las carreras científicas de tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, por su sigla en inglés. Y empezamos por las mujeres porque es el grupo más grande que está subrepresentado en las carreras científicas. Comenzaron en 2019 visibilizando el rol de aquellas mujeres que se desarrollan en el área de las STEM, sigla en inglés que se refiere a carreras de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy forman mentoras y acompañan a jóvenes de todo Chile que se encuentran en una etapa determinante de sus vidas. Acuerdo a un estudio de ONU Mujeres del 2020, Chile es el país que tiene el menor porcentaje de mujeres graduadas en las áreas de tecnología, el tercer menor porcentaje de mujeres graduadas en áreas de ingeniería y el cuarto menor porcentaje de mujeres en las áreas de las ciencias. Así que tenemos todavía una deuda histórica y creo que nos estamos perdiendo mucho talento femenino al no promover esas vocaciones científicas. Por eso Provoca es al mismo tiempo un juego de palabras, quiere decir promovamos vocaciones científicas, y también es un llamado a que nos movilicemos y tratemos de desarraigar esos sesgos que están tan profundamente insertos en nuestra sociedad. Lisa Videla es astrónoma, trabaja en el Observatorio ALMA y fue una de las 28 mentoras que se formaron en Provoca. En su paso por la universidad fue testigo de esta brecha de género. 120 hombres, éramos 20 mujeres, entonces ya era una sala gigantesca y ahí entre medio alguna mujer por ahí y por allá. Después, en los ramos ya de especialidad de astronomía, éramos 16 personas. La mayoría se iba a ir a estudiar física y unos pocos queríamos astronomía. Yo era la única mujer que quería seguir astronomía y había otra chica que quería seguir en física, la Ale. Después, en el doctorado, entramos 5 y eran 4 hombres y yo era la única mujer. Y así ha sido como la tónica en general. El profe alguna vez hizo un comentario como muy discriminador y machista y yo me quedé helada, nunca me imaginé que me fueran a decir que había entrado a estudiar ingeniería para conseguir marido. Algo que la motivó a formarse como mentora. Después, este año, conocer a las niñas, yo estuve como mentora en un grupo de educación superior, conversar con ellas y ver que ciertas de esas experiencias se siguen repitiendo
Y la idea de este programa es acompañarlas y que estas experiencias un poco más negativas vayan disminuyendo en el tiempo. Aprendizajes que las estudiantes secundarias y universitarias recogieron de sus mentoras. Grace y Millaray formaron parte de este primer grupo de 48 jóvenes con muchas interrogantes. Un proceso que les permitió adquirir nuevas herramientas para su desarrollo profesional. Poder hablar con gente de distintas carreras, ver cómo lo hacen. Siento que todo es muy útil para las niñas y que a cualquier persona le serviría. Acerca las ciencias a uno. Yo creo que es la primera vez que veo las ciencias o carrera de STEM como una posibilidad. Porque yo nunca lo había visto como tal. Siempre pensé que era algo muy lejano, que solo personas muy secas estudiaban. Me llama mucho el nutrirme con cosas externas a mi carrera universitaria, ya que siento que todo eso lo voy a poder después desplegar y voy a poder compartirlo a mis estudiantes y mis estudiantas. Según los datos de UNESCO, las mujeres representan el 35% de quienes estudian carreras STEM y menos del 30% de investigadores científicos son mujeres. En Chile el panorama no es muy diferente, según el estudio Radiografía de Género en Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio de Ciencias. En el año 2020, un 55% de mujeres se matricularon en carreras de pregrado, pero la diferencia surge al momento de elegir una. La participación femenina disminuiría en aquellas carreras con un mayor componente matemático. Hay áreas STEM con mayor componente matemático, como son las carreras matemáticas, física y la mayoría de las ingenierías, y carreras STEM con menor componente matemático, como son las carreras de las ciencias de la vida, biología, incluso las ingenierías en bio algo. Y estas últimas tienen un mucho mejor porcentaje de participación femenina, es cercano al 50%, incluso a veces más. En cambio, las carreras que tienen que ver más con tecnología y matemática, que tienen más, digamos, componente matemático, ahí la proporción es muy, muy bajita, alrededor del 25%. En los últimos años, gracias a algunos programas de ingreso prioritario, ese porcentaje ha subido alrededor del 30%. Eso en el ingreso, digamos, a la educación superior. Andrea Vera Gajardo, oriunda de Antofagasta, se ha enfocado en estudiar la subrepresentación de mujeres en el área de las STEM. Al principio ingresó a estudiar psicología, pero luego optó por la licenciatura en matemáticas, una carrera con baja representación femenina. Cuando entré a matemática, dado que era un ingreso común entre pedagogía y licenciatura, en ese momento no se notaba mucho la subrepresentación de mujeres. Pero después, cuando se separan las carreras y en segundo año más o menos, los y las estudiantes tienen que elegir entre pedagogía y licenciatura, ahí la separación es dramática. Por la sensación de soledad y de extrañeza con la que uno se siente, te hace inmediatamente sentir que, o al menos a mí me pasó, pero lo he conversado con otros colegas, que en realidad no sabes tanto. Entonces, como que, y para querer demostrar que sabes, primero tienes que creer tú que sabes. Entonces, la primera barrera yo siento es convencerse a una misma que está en las mismas condiciones que los compañeros. Desde ese lugar fue sorteando una serie de dificultades, las que transformó en una oportunidad. Unió las matemáticas y los estudios de género y junto a un grupo de colegas formó el colectivo Mujeres Matemáticas. Bueno, ser mujer en la academia y además ser mujer en un ambiente tan masculinizado como es la matemática en particular. Entonces, sí, yo creo que dificultades hay millones, pero creo que en los últimos años algo que yo notaba un cambio es la asociatividad entre mujeres y también lo que estamos logrando como organizaciones de mujeres, porque muchas de estas organizaciones han tenido poder de incidencia muy fuerte en algunas decisiones públicas. Si recurrimos nuevamente a los datos del estudio Radiografía de Género del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, encontramos que las matrículas de pregrado son equitativas en un inicio, alcanzando el 50%, pero solo el 7% de las mujeres que ingresan a la educación superior egresan de una carrera ligada a las ciencias y tecnología. ¿Qué ocurre en el camino? Especialistas aseguran que hay que revisar el origen.
Lamentablemente, hay algunos sesgos que se instalan desde muy temprana edad. Esta idea equivocada de que las niñas no son tan buenas para las matemáticas como los niños, se ha demostrado que desde los 5 años ya existe una idea de que los niños son más talentosos y que las niñas, si trabajan mucho en las matemáticas, les puede ir bien, pero como resultado de su esfuerzo, no porque sean brillantes o talentosas. Las niñas, incluso las niñas chiquititas de 5 o 6 años, identifican la inteligencia y el talento con los varones y no tanto con ellas mismas. Pero yo creo que el punto clave es más bien cuando las niñas están cimentando su identidad, o sea, el momento de la adolescencia, que es cuando tú miras y refuerzas quién eres, ¿cierto? Que el mayor factor es el sociocultural, cómo somos socializados y socializadas en nuestras actitudes hacia la ciencia y tecnología. Yo creo que esa es la primera barrera. Y luego, en el camino, digamos, ya si uno logra pasar esa barrera, que ya es muy grande, y elegir una carrera en ciencia y tecnología, vienen ya las barreras más directas, ¿no? Que son, por ejemplo, cómo nos enfrentamos como sociedad y cultura frente a los cuidados. Esa es una barrera muy, muy grande. También el clima hostil, lo que se ha llamado el clima gélido de las áreas STEM, que es bien potente y además es como un ambiente que probablemente, esto del clima hostil, tiene mucho que ver con las situaciones de acoso, en muchos casos, con la sensación de aislamiento también. Entonces ahí se empiezan como a ramificar una serie de factores. Son algunos de los factores que influirían posteriormente en la presencia y permanencia de mujeres en estas áreas. De hecho, en Chile, el 34% de la investigación es realizada por este grupo. En las carreras científicas, según un estudio sobre brechas de género en STEM, realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, constata que un tercio de las mujeres que siguen un doctorado en carreras científicas ha tenido que posponer por temas de acoso. Y más de la mitad de las mujeres que han retardado su carrera, un 54%, lo han hecho por temas de cuidado, ya sea de hijos menores o de adultos mayores. Entonces, hay tareas pendientes, ¿cierto?, como país, diría yo, a nivel institucional y a nivel social también. Subrepresentación de mujeres en las ciencias que tendría un impacto en distintos ámbitos, como por ejemplo la calidad de vida, ya que estas carreras son mejores remuneradas. Si recurrimos al estudio Radiografía de Género del Ministerio, en promedio existe una diferencia de un 17 a un 23%, pero también la brecha de género influiría en los resultados de las ciencias e investigaciones. También, y esto sí tiene que ver más con la pregunta, hay una serie de consecuencias relacionadas con la producción de conocimiento en sí mismo. Entonces, el hecho de que las comunidades científicas estén formadas por gente tan similar, en el fondo que sean tan homogéneas, y esto lo ha dicho la epistemología feminista hace años, ¿no? Que sean hombres, blancos, heterosexuales, cis, propietarios, etc., tiene un impacto en la ciencia, ¿sí? Ya se ha demostrado que una ciencia producida por una comunidad más heterogénea, más diversa, es una mejor ciencia, porque es una ciencia que incluye mayores puntos de vista, una serie de experiencias que hasta el momento no están siendo consideradas para producir conocimiento. Dar mayor visibilidad a las referentes científicas e investigadoras resulta fundamental en la labor de ir acortando la brecha de género en estas disciplinas. En este sentido, Congreso Futuro, organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y la Fundación Encuentros del Futuro, se ha convertido en el evento gratuito que ha tomado esta misión como propia. Todos los años, desde la programación y de la curatoría, nosotros tratamos de intencionar que venga la mayor cantidad posible de mujeres porque entendemos que es un referente. Congreso Futuro es el evento más masivo y grande de Chile y también de Latinoamérica y se ha ido posicionando a lo largo de los años como un gran evento internacional. Por lo tanto, entendemos que es una vitrina para poner
tanto temas que son controversiales, temas de futuro, pero por supuesto también relevar el tema de las mujeres en ciencia y qué investigación hacen ellas y cómo nos afecta muchas de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, en genoma, cómo va a afectar a la población de mujeres. Y básicamente tendremos una representación paritaria de liderazgos femeninos y masculinos, lo que nos permite efectivamente ir generando ese despertar temprano por la ciencia, por una parte, y segundo también, lograr disminuir la brecha a través de generando el interés particularmente con una perspectiva de género respecto de aquellas mujeres que puedan interesarse en los temas de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento y que puedan laborar en esos ámbitos de acción. Más de 80 investigadores e investigadoras de las más diversas áreas del conocimiento se reunirán en esta nueva versión denominada Sin Límite Real, que se realizará entre el 16 y 21 de enero en el Teatro Oriente. Para ser un referente tienen que ser más parecido a tu grupo etario. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos para el próximo año, pero también para los siguientes, es intencionar búsquedas de científicas o investigadoras en cualquier área del saber, que sea un grupo, insisto, 30, 40 años, que sean efectivamente un gran referente para las chicas que están justo ahora eligiendo carreras universitarias. Atraer más mujeres a las ciencias y avanzar en políticas públicas con perspectiva de género forma parte de las prioridades dentro de la administración del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nos comenta Silvia Díaz Acosta. Ella es oriunda de Ovalle, doctora en química y la primera mujer en liderar la cartera. Junto a un equipo multisectorial, están trabajando en acortar las brechas de género. En el gobierno anterior se hizo una política de género, la cual se está actualizando en este momento. Nosotros creamos o levantamos, ¿verdad?, diversas mesas de género también con nuestras seremías para poder entender cuál es el comportamiento en regiones. Desde el ministerio nosotros tenemos a una encargada de género y estamos levantando la unidad de género dentro del ministerio. No se puede radicar el problema solo en una persona, sino que en la institución. Esta unidad conversa fuertemente con el Ministerio de la Mujer y con otras entidades. Desde el Ministerio comparten que es necesario abordar el tema desde su origen y la importancia de equiparar la participación en investigación. Eso se va a demorar un poco, pero esperamos nosotros también de lograr en el mediano largo plazo que sea entre un 60% para hombres y un 40% para mujeres en adjudicación. Que la cantidad de mujeres postulantes sea la misma cantidad de mujeres adjudicadas. La Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación es una de las iniciativas que se ha levantado para alcanzar la igualdad de género con miras al año 2030. Pero que además trae consigo una serie de desafíos. Estamos avanzando, pero por supuesto que queda harto más por avanzar de que ser mamá no sea una limitante para seguir una carrera de investigación y ser profesora titular, llegar a ser rectora y llegar a puestos importantes dentro de la carrera de la investigación. Necesitamos fortalecer nuestro ecosistema aún más. Ese es uno de nuestros principales desafíos y el otro, sin duda, es de poder descentralizar mucho más el conocimiento. Falta todavía incursionar en el tema del liderazgo. Yo creo que ahí nos puede ayudar mucho el tema de cuotas por un tiempo, porque si no, nos vamos a demorar más de 100 años, porque el resultado de la pandemia, de hecho, nos hizo retrasar. Se hablaba de 100 años y ahora estamos en más de 130 años para poder llegar a una equidad de género. El presupuesto del año 2023 considera un incremento en torno al 5% para el Ministerio de Ciencias y son varios los programas que están orientados para fortalecer la inserción de las mujeres en estas áreas, como por ejemplo el programa INES de Género, que permite instalar unidades de género en las universidades para poder abordar este tema desde la formación.
Y de esta forma ya hemos llegado al final de este capítulo de Enfoque Social. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y los dejamos a todos invitados e invitadas a que revivan este capítulo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Que estén muy bien y nos reencontramos próximamente.